Revisamos ahora lo ocurrido en las marchas ayer en el país. En la concentración organizada por la oposición en Guayaquil se registraron disturbios, policías agredidos, un manifestante con un corte en su cabeza y tres detenidos. Es el resultado de esta protesta que se pensó iba a ser pacífica. Es el momento en el que los manifestantes agreden a los agentes del orden. Cuando de pronto la comandante de la policía de la zona 8, Tanya Varela, se interpuso para calmar los ánimos y un hombre la empujó y la golpeó con el codo. Las agresiones se registraron en las calles Malecón y 9 de octubre en el centro de Guayaquil. En el sitio, a un sujeto le hicieron un corte en su cabeza y camarógrafos de dos medios de comunicación resultaron golpeados. Previo a la violencia registrada, la policía empezaba a encontrar armas cortopunzantes. Quien organizó la marcha fue la agrupación Pro Futuro. Ellos hicieron la convocatoria con el fin de expresar su inconformidad ante la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Entonces lo que queremos es que exista una eliminación, por ejemplo, del anticipo del impuesto a la renta, que eso significa, no significaría eliminación del impuesto a la renta, por si acaso, es solamente el anticipo. ¿Por qué? Porque esto representa finalmente un problema de flujo de caja para las empresas. Mientras se expresaban, los administradores de los locales empezaban a cerrar sus negocios para no ser víctimas de los disturbios. La oposición afirmó que las protestas continuarán en los próximos días. Por supuesto que sí. La siguiente marcha naturalmente será el 1 de mayo. Están generando leyes que van a generar explotación para la clase trabajadora. La protesta dejó varias personas detenidas para investigaciones. Así terminó la manifestación. Aquella que se pensaba iba a ser pacífica. Con imágenes de Marco Reynoso y la asistencia de Alejandro López, Emilio Zamora, Gama Noticias.